Sergio de No Conforme, vocalista y bajista. Chicos, una de las canciones de este disco que me ha llamado muchísimo la atención es Seremos Millones. Incluso con el problema tan grande que hay de abuso, de violencia de género, creo que son pocos los grupos que tocan el tema con la manera que debería ser. ¿Cómo fue que se les ocurrió lo de Seremos Millones? ¿Qué me cuenta? Pues esta canción habla sobre Berta Cáceres, que era una activista hondureña, feminista, tenía formado un grupo activista y feminista llamado El Copín en Honduras, y estuvo intentando paralizar unas hidroeléctricas que estaban privatizando pues todas las aguas de la zona, y allí que hay un montón de pueblos indígenas, pues de lo que vivían es del río. Entonces, privatizándolo, esos pueblos iban a la mayoría de las pobrezas. Entonces estuvo poniéndose a varias hidroeléctricas, y que es lo fácil en un país donde la vida vale muy poquito, pues contratar un sicario y asesinarlo y callar su voz. Entonces esta canción es un homenaje no solo a ella, sino a todos los activistas que han dado su vida por defender la naturaleza y defender sus recursos y sus medios. Entonces ponemos el ejemplo de que en el 2015 habían asesinado 185 activistas en Latinoamérica. Entonces nos parece una cifra desorbitada, como para que no se ponga un remedio, porque claro, si te sale más barato contratar un sicario que se vaya a su casa, asesine a una persona, que a nosotros aquí pagar el alquiler un mes, ¿sabes? Si te sale, ya vale una vida. Entonces quisimos hacer ese homenaje, el decir, señores, están asesinando y personas en el otro lado del mundo, que igual a la gente se la suda, ¿no? Pero, ¿sabes? En la tele te dicen Venezuela, qué malos son, qué miedo, ¿sabes? Son países con una cantidad de recursos y riqueza, que van los países europeos, van los de China, va a Estados Unidos, y dicen, pues de aquí saco los recursos al menor precio posible, y quien me oponga resistencia, pues me lo cargo, simplemente. Y queremos homenajear a Berta Cáceres y a todos estos activistas, y queremos señalar el decir, ¿sabes? Es que no hay culpable, no hay un culpable, claro que un caso que además para mayor injusticia ha quedado impune, y con todo sinceridad, y que además una gran desconocida, ¿no? En el Estado español y en gran parte de Europa, y fue también uno de los motivos por el cual hacer la canción, ¿no? O sea, el hablar de algo diferente, algo que estaba ocultado, ¿no? O sea, y que realmente estamos explicando en cada entrevista, en cada persona que se nos acerca y nos pregunta quién es Berta Cáceres, quién era, de quién habla esta canción. Y, joder, flipa, porque claro, no ha salido en los medios, en ciertos medios sí se le está dando, de hecho, visibilidad. El 3 de marzo se cumplió, justo con la salida de este disco, se cumplió el aniversario de aniversario de su asesinato, y sí que es cierto que desde ciertos medios se le ha dado un poquito más de altavoz, ¿no?, a lo que ha sucedido. Y bueno, esta canción además supone es un tema diferente, ¿no? Digamos, de los tres discos es el tema con más matices distintos, con otro tempo, con otra ambientación musical, más, no sé, se sale un poco quizá de lo que es la línea del punk rock estándar, ¿no? Queríamos también, esta costa muy con, nos insistía mucho, ¿no? Tenemos que hacer esta canción algo diferente, porque la temática, la letra, te ponía un nudo en la garganta, ¿no? Y al principio fue, o sea, el echar un tema tan, hacerlo más lento, más bonito, no iba a perder, ¿no? Sino que iba a ganar en originalidad, en intensidad y en feeling, o sea, y realmente creemos que es el tema de los tres discos, es el tema que se sale un poco de esa línea, y estamos muy contentos. De hecho, la respuesta de la gente con esta canción está siendo increíble. Ya este fin de semana hemos tenido la oportunidad de probarla en directo, y la verdad es que funciona fenomenal, pone los pelos de punta, tanto a los que la reciben como yo en mi caso, la cantó, pues a veces se me escapó una lagrimilla, que bueno, que así, grabándola lo pasé fatal, porque tuve que comprarme un cleaner.
programa ahí. Oye, sí, tengo entendido que Berta Cáceres ganó un premio, el Gorman Environmental Foundation. Sí, y por ejemplo, actores como Leonardo DiCaprio, pues públicamente han mostrado su descontento con su asesinato, han intentado visibilizar quién puede haber sido el culpable para solventarlo, solucionarlo, sino para esa justicia. Entonces, pues bueno, nuestro aporte desde España era hacer una canción, y gracias a un montón de gente famosa en otros países, pues se está visibilizando. Entonces, que haya justicia.